A más tardar en 3 días será pagado el pago de las becas a los alumnos de séptimo y de octavo semestre por el servicio social. Así lo dijo el representante federal de la Secretaría de Educación Pública, Eduardo Mendoza Ávila. Bueno, sí me enteré de la toma de las oficinas hoy en la mañana y efectivamente son becas 100% federales que se les otorga a los alumnos de séptimo y octavo semestre de las normales. De hecho, no es la única normal, serían todas las normales del estado las que están en este apoyo. Y efectivamente están reclamando los meses de marzo y abril de este apoyo de becas. Y nosotros ya estuvimos en contacto con la gente de México que maneja estos depósitos y están por resolvernos. Yo creo que en un rato más ya vamos a poder estar en condiciones de informarle al gobierno del estado cuándo sería la fecha en que se deposite el recurso de abril, de marzo y abril, ¿no? Yo creo que eso es por bimestre y se deposita a bimestre vencido. O sea, el retraso no es así extremo, porque es apenas se acaba en mayo, se venció el bimestre de marzo y abril, y yo creo que no tarda en hacerse el depósito y resolverse inmediatamente el problema. ¿La manifestación podría ser cuestiones políticas si no hay un retraso entonces? No creo, yo creo que los muchachos les urge el dinero, tienen necesidad de tener el recurso, y pues una semana que se retrase para ellos es mucho, ¿no? El representante federal Eduardo Mendoza Ávila reconoció que este problema lo padecen todas las escuelas normales de Aguilera, Durango y Lerdo, en donde aproximadamente son 500 alumnos en total. Para el grupo Garza Limón, con la imagen de Vinicio Ortiz, Uriel Blanco.